contarte que no me tiene ni para meter. Se tiene que dedicar a la política, hijo de puta. ¿Humor o periodismo? No entiendo. Es horrible que te digas eso, es horrible. Bueno, si querés te hago otra pregunta, le decía a Mati. La puta no toma. ¡Tome! ¡Tome! Yo pensé que te levantabas y le pegabas, Matías, te pusiste a llorar. No, boludo, ¿de quién tiene que hacer los conozcos? No, 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 boludo. Chicos, gracias a todos. Gracias. Es más, estábamos esperando que vayas a pegar. ¡Claro, claro! ¡Parecía Ricardo Ford! ¿Usted lo sabía tampoco? ¡Evacúenme! ¡Evacúenme! ¿Vos lo sabías tampoco? No, no, no. No, yo no fui. Y vaya, me acariciaba. Se me fue. Dije, bueno, por lo menos puedo. Ya está, tranquilo, tranquilo, me está tranquilo. Y Paya iba cambiando la cara y se le iba transformando la sonrisa y tuvo que salir de plano porque se empezó a reír solo. Sí, a mí yo me di cuenta enseguida que estaba armado. No, pero pensé que. ¿Por qué no me dices? Estaba blanco. Todos estaban. Sí. Evidentemente es algo que a vos te da vuelta en la cabeza. Lo del larguero. Sí, claro, porque. Yo como es algo que te da vuelta en la cabeza. Ahora ya es mismo. No, yo. Además, no estoy diciendo que hago la televisión. Pero cuando empezó así, yo pensé que estaba mal, pensé que vos lo sabías. Yo pensé que lo estaban haciendo en conjunto. Yo no lo sabía. No, no. Nadie sabía. Yo cuando va a la tercera. Después, cuando vi que se empezó a poner mal, dije, este lo sabe. Ese es rencoroso. La cara. Pero ¿sabes qué? Fue pico del programa. Lo levanta. Pero yo le prendería fuego al auto a la producción. Alguna cosa menor, digamos. Algo así que amenazaría a la madre. Además, sé que estaba pensando yo. Después va a ir a hablar de la unidad de los argentinos. Claro, sí. Muy bien, Matías. Lo subís a rating cero, ¿no? Lo subís a rating cero. ¿Qué pensé? Que malo, esto no lo grabes. Sí, estoy grabando. Pero entonces no lo digas. No lo digas. Decilo. No, eso no. Bueno, entonces cortá, dale, cortá.